Hoy su programa Recorridos con Jair llega al municipio de Guarne. Esta es la puerta del oriente de nuestro departamento. Cuando uno viene de la ciudad de Medellín hacia todo el oriente, esta es la primera población que uno encuentra. Al fondo pueden apreciar ustedes la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de esta hermosa población que tiene más de 50.000 habitantes que nos van a contar historias de este bello municipio. Sean todos bienvenidos a compartir este espacio. Es el municipio del oriente antioqueño más cercano a la ciudad de Medellín. A 25 kilómetros de distancia, la cabecera es pequeña, bien trazada y de aspecto agradable dentro del aspecto colonial que conserva. Está edificada en la parte occidental de un hermoso valle circundado por colinas de pequeña elevación, a una altura de 2.150 metros sobre el nivel del mar. Frente a la parte oriental del poblado corre en dirección nordeste la quebrada La Mosca, que nace en la cima de la montaña que separa el valle de Guarne del río Medellín y rinde sus aguas al río Río Negro. Por la margen derecha de la quebrada La Mosca, frente a Guarne, recibe las aguas del torrente La Brizuela. El municipio de Guarne en los últimos 12 años por el impacto generado por la doble calzada se ha convertido en un municipio turístico y el parque principal es uno de los hitos de referencia de todo turista. Guarne, como les dije ahora, es una población que está en el oriente del departamento de Antioquia. Es la primera población que encontramos cuando uno sale de la ciudad de Medellín por la autopista Medellín-Bogotá. Es una ciudad comunera, acá se hacen las fiestas de la cabulla y tiene muchísima historia. Invité a doña Nuri Gómez para que ella nos cuente un poco la historia de esta población. Acá tengo unos libros que nos hablan de la historia de Guarne. Bienvenida, doña Nuri, a Recorridos con Jair. Muchísimas gracias por esta invitación a contarles un poco de la historia local. Guarne, como lo dice usted, es el primer municipio que hay hacia el oriente de Antioquia. Todavía en este momento se conserva como una población pueblerina, pero le vemos un gran crecimiento en infraestructura y poblacional en los últimos años, que va perdiendo como esa condición de pueblo. Bueno, sobre la historia de Guarne, Guarne, como lo dijo usted también, es un pueblo comunero. En el año de 1781 se dio la Revolución Comunera, que igualmente también se dio la revolución en el municipio de Zopetrán. Estamos como ligados con estos movimientos revolucionarios de las épocas, donde los mineros, porque Guarne también fue un real de minas, aquí se hacía la extracción del oro en la quebrada La Mosca y posteriormente, cuando ya hubo más tecnología, se hizo la extracción del oro en las minas de Beta. Por los impuestos de la época, entonces, donde se da la revolución comunera de los pobladores de la localidad. Los pobladores eran, en realidad, sí, esto fue antes de la creación definitiva del municipio de Guarne, eran los mineros, mazamorreros, cuadrillas de esclavos, pocos indígenas que se
que se alzaron en contra de estos impuestos. También lo que se ha detectado, hay historias escritas sobre esta revolución, y esto fue comandado también por, o apalancado por la élite, desde la misma élite, desde los mismos dueños de las cuadrillas y de las minas, los hermanos Manuel y Alonso Jaramillo, que uno de ellos era el capitán Aguerra, que fungía en el municipio de Río Negro. Entonces, como estos impuestos tampoco les convenía dentro de las condiciones que les colocaron en la época, no les convenía a ellos, ellos también apalancaron un poquito esta revuelta, y ellos terminaron siendo acusados de promover la revuelta comunera. Esta revuelta comunera duró 2 meses, confinados la población en el municipio de Guarne, pero al final de todo el proceso se dio pues como una liberación a todos, a nadie resultó acusado. Esta es la historia pues como de la revolución comunera. Guarne también se destaca porque más adelante, más o menos a mediados del año 1920, en esos comienzos se dio la industria de la cabulla, por eso también se le conoce como el pueblo de la cabulla. Aquí se hacen las fiestas tradicionales de la cabulla, donde también se dio esta explotación industrial y de la que vivió como economía la mayoría de la población local. Ellos hacían aquí también, aparte pues de que se cultivaba, también había lo que era la producción de los materiales de la cabulla. Uh-huh. Entonces aquí se hacían los costales, se hacían los lazos, se hacían todos los implementos que se vendían a las grandes textileras para empacar sus productos y enviarlos al extranjero. Cuando entra la fibra ya del polietileno, es donde viene la quiebra de la producción de la cabulla y lleva a un deterioro económico de la población local, y es donde también se empobrece un poco la población. Las fiestas de la cabulla que se hacen anualmente acá en la población, y de este fique también sale algo que identifica mucho a Guarne, que es la tapetusa, que sale del fique precisamente. Doña Jair, la tapetusa viene ancestralmente desde la Revolución Comunera. Ajá. En el libro que se escribe sobre la Revolución Comunera se habla del proceso de cómo debe ser la fabricación de este aguardiente clandestino. Aún hoy en día todavía se fabrica la tapetusa. Yo creo que es un producto que, aunque es clandestino, es perseguido, fue muy perseguido por las autoridades, es un licor que viene desde tanta época atrás, debiera considerarse como un producto ancestral, una producción y un saber ancestral de las comunidades, es un patrimonio inmaterial de la localidad. Yo lo he tomado y a mí me parece que es delicioso. Sí, aquí tiene fama el aguardiente tapetusa de ser de los mejores que se fabrican, pero eso no tiene que ver nada con la tapetusa. Esto es una fermentación que se hace de fruta con panela. Ajá. Con panela, y se le hace el fermento, pero sí se ha asociado también con el agave de México, que sí viene como de un producto que es una penca de allá de México. Pero no, en lo que nosotros hemos indagado sobre la producción de la tapetusa no tiene que ver nada con la cabulla. Estamos en su programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes poblaciones. Estamos en Guarne, ciudad comunera, como nos contó doña Nuri Gómez, que es historiadora de acá de la población, que acá tienen su centro de historia. Ahora más tarde vamos a estar en la Casa de la Cultura hablando también de ese movimiento cultural que se hace acá. Acá hay muchas cosas que se identifican de Guarne. Por ejemplo, el tranvía pasó por acá mucho tiempo, creo que llegó hasta Marinilla, y hablemos de ese tranvía, y hablemos un poco también de los camiones escalera, que este es de los municipios que más camiones escalera tienen y que prestan sus servicios a las diferentes veredas y a la ciudad Santiago de Armas de Río Negro. Sí, el tema del tranvía, cuando se da esa bonanza acá en el país, una bonanza económica donde la destinaron a la construcción de las vías férreas, también Guarne con el promotor de este tranvía de Oriente, que fue el señor de Marinilla, don Román Gómez, uh-huh. Que él quería llevar como esta línea férrea
hasta el oriente y que saliera al Magdalena. Ajá. Al Magdalena, pero desafortunadamente pues ya como por malos manejos de pronto de los dineros de esta sociedad que se creó con el tranvía, no llegó sino hasta Marinilla, y yo creo que también hubo rencillas políticas con Río Negro porque a Río Negro prácticamente no llegó el tranvía. Desafortunadamente sí, el tranvía pasó por la calle principal, que es la carrera 52 de la población. Dentro todavía de la población hay muchos recuerdos sobre el tranvía, recuerdos y oralidades, pero no hay ningún vestigio, solamente algunas fotografías que reposan en la Biblioteca Pública Piloto. Aquí de pronto en algunos locales se conservan fotografías, pero eso fue como una época que pasó. Uh-huh. Y tal, igualmente se terminó, no se continuó. Fue muy poco tiempo. Después del tranvía aparecen los camiones escaleras que en Guarne todavía existen, todavía es el transporte económico hacia el municipio de Río Negro y también para las veredas de la localidad. Aquí es una economía también para muchos, el tema de las escaleras todavía se conserva y desafortunadamente pues a veces esos iconos se van como cambiando, porque eso tiene toda una iconografía en sus partes posteriores donde vienen unas figuras emblemáticas de la época y a veces nos los cambian como por unas figuras mucho más modernas que de pronto hay que reconsiderar en su tema tradicional, histórico. Pero sí es un medio de transporte. Ahora, últimamente también ha entrado Guarne, tiene en el sistema de transporte hay una cantidad de lo que llamamos los chiveros, que son los carros que son como los Daihatsu o estos carros pequeños, que en realidad son los que mueven la economía del campesino. Allí se entra a la finca, donde no entra el carro escalera, donde no entra un carro particular, entra el chivero y le saca sus productos al campesino para traerlos hasta la localidad. O sea que también hacen parte de una economía muy fuerte dentro de la misma localidad. ¿Cuántas veredas tiene? 37 veredas. 37 veredas. Tiene sus límites con Río Negro, con Girardota, con Copacabana, con Medellín. Con San Vicente. Y con San Vicente. Con San Vicente. Guarne también es de tradición silletera, porque también estamos claro. con las veredas aledañas a Corregimiento Santa Elena de Medellín. Tiene mucha relación de historia con esta tradición. Hace parte de nuestra historia local. Claro que sí, estas veredas que quedan en esta parte de arriba, al frente de donde estamos. Al fondo está la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Hablemos un poco de esta parroquia y de la parroquia de Santa Ana, que también la tenemos acá en Guarne. En Guarne, sí, bueno, aquí tenemos la parroquia de la Candelaria, es la primera parroquia de la localidad, aunque fundacionalmente habían otras dos opciones, una que estaba en la vereda La Tía Seca y otra por la parte de la Quebrada La Mosca, pero la Candelaria fue la que se constituyó como el centro nuclear y que nucleara la población, la Candelaria. Uh-huh. Esta iglesia fue donada por Sancho Londoño a los libres del municipio de Guarne. En realidad la población de Guarne es una población de libertos, gente que tenía sus mezclas con esclavos, con indígenas y mestizos, y entonces el señor Sancho Londoño, que fue un minero poseedor de minas en el Retiro, en Santa Rosa de Osos, en todas estas zonas de Antioquia, donó esta iglesia a los libertos de acá de la localidad. Eso era propiedad de él. Y la iglesia Santa Ana también fue creada como una capilla cementerio, porque aquí el cementerio existió primero en un alto que se llamaba el Alto de la Cruz, y de pronto empezaron a quejarse en que les quedaba muy difícil pues trasladar hasta allí a los entierros. Entonces crearon ya la Capilla Santa Ana como capilla cementerio. Uh-huh. Desafortunadamente la capilla en tapia de más de 150 años, hoy en este momento está prácticamente derrumbada la iglesia.
o esta capilla o este templo está derrumbado por no haberle dado la debida protección a su tiempo. En este momento está deteriorada. Está deteriorada, está derrumbada, está en una construcción moderna. Se le perdió todo el sentido patrimonial a la iglesia, que ya tenía dos intentos de declaratoria a nivel nacional como patrimonio local. Era el ícono patrimonial del municipio de Guarne. Desafortunadamente está destruido. Doña Nuria, agradeciéndole mucho la participación en nuestro programa, ya por último hablemos un poco sobre la quebrada La Mosca. Uno en los libros de historia de Guarne hablan mucho de esa quebrada La Mosca. Esta fue una región minera también. Sí, en la quebrada de La Mosca, especialmente hacia el lado de la, lo que llamamos la playa La Mosca, el más contiguo a Río Negro, allá se dio mucha explotación del oro corrido. Ajá. Del oro de aluvión. La quebrada de La Mosca es un, también podríamos decir que es un referente patrimonial del municipio de Guarne, porque a su lado fue donde se fue empezando a desarrollar la población. Uh-huh. Es un ícono también porque yo creo que por esa quebrada ha transcurrido como toda la historia, aún tenemos esa quebrada. Guarne es rico en aguas también, proveedor de aguas como para todo este oriente antioqueño, que también es parte del patrimonio natural que tenemos. Ajá. La quebrada de La Mosca es en realidad un ícono municipal. Hay que protegerlo, hay que tratar de conservarlo lo más limpio que se pueda. ¿Tienen ustedes un centro de historia acá en la población? Bueno, recientemente, hace por ahí desde diciembre, se creó el Centro de Historia de la localidad. Invitamos a quienes quieran hacer parte porque es un centro que es de libre adhesión. Uh-huh. A las gentes que estén interesadas por la historia, de que esto no se pierde. Sabemos que curricularmente la historia ha salido de las instituciones, pero queremos otra vez que la historia esté nuevamente dentro de la comunidad, dentro de los estudiantes, dentro de los jóvenes, para que esto no se pierda. Si antiguamente hubo dos personajes que se preocuparon mucho por la historia de Guarne, que fueron, usted los conoció, Don Félix Cardona y el señor Luis Díaz, pues uh-huh. Ellos escribieron y fueron muy valiosos en su época, sacaron sus escritos, sacaron sus libros. Ahora nuevamente aparecen otros libros de historia que los podemos tener acá presentes, que son dos libros que han salido sobre la historia de Guarne, que los invitamos a que los consulten dentro de las bibliotecas. Uh-huh. Y la historia es para que cada quien le dé pues esto no queda ahí solamente, sino que la historia debe ser viva, interpretándola, reinterpretándola, haciéndose nuevas preguntas sobre la historia. En este momento, para el día de mañana, después de todo este trabajo de investigación que se hizo en estos libros, que se plasmó en estos libros, queda la incógnita de dónde viene el nombre de Guarne. Uh-huh. Respecto a eso, mañana habrá un conversatorio con dos historiadores que han estudiado el tema. Entonces, mañana aquí en la localidad se va a hacer Eso fue de un cacique que vino de Santander. Que era un cacique que venía de la provincia de Guane, Santander. Pero eso se va a el día de mañana, que vienen estos historiadores y nos contarán otras versiones. Doña Nuri, muchas gracias por participar en nuestro programa en Recorridos con Jair. Y a todos los que les guste la historia, los que tengan fotografías, que tengan videos, hágala llegar a los centros de historia en cada población. No nos quedemos con todos estos testimonios que tenemos nosotros, compartámoslo porque en estos centros de historia pues recopilan toda la información de cada uno de los municipios. Vamos a pasar a la Casa de la Cultura, que la están remodelando, pero en este momento están donde era la antigua sede del Cuerpo de Bomberos, y ahí vamos a hacer otras notas para su programa Recorridos con Jaime. Thank you.
Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair. Llegamos a la Casa de la Cultura de la Población. Como les dije ahora, la nueva Casa de la Cultura apenas está en construcción. Ellos están donde era la antigua Casa de Bomberos. Y acá hay un gran movimiento cultural. Me encuentro con Lina Echeverry, que nos va a contar un poco sobre sus actividades acá, lo que ella viene haciendo adelante. Y sobre en el mes pasado de abril, se celebró el mes de la danza. Nos va a contar un poco de todo esto. Bienvenida, Lina. Muchas gracias, Jair, por la invitación. Bueno, mi nombre es Lina Echeverry, yo soy la coordinadora de la Escuela de Artes Escénicas y profesora de danza folclórica del grupo de adultos y adulto mayor. Vengo realizando mi labor, es mi tercer año acá en el municipio. Y bueno, estamos muy felices porque la Semana de la Danza fue todo un éxito. Tuvimos mucha participación por parte de la comunidad. El evento se llamó La Danza Nos Une y efectivamente lo que queríamos era eso, o sea, que participaran todas las personas interesadas en danza del municipio, no solamente los artistas, sino a las personas que les gusta la danza. Tuvimos personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y bueno, lo que estamos buscando es que la Escuela de Artes Escénicas y la Casa de la Cultura sea muy cercano a la comunidad y que sientan que sea un espacio donde puedan desarrollar sus talentos y disfrutar del arte. El arte que es tan importante, invitamos a todos los jóvenes, a los mayores, a que pertenezcan a estas diferentes agrupaciones que se tienen en todas las poblaciones donde nosotros hacemos nuestros programas. Bueno, hablemos del mes de la danza. Ahí hemos podido estar apreciando videos que usted nos facilitó de todo lo que fue esta celebración. El 29 de abril, ¿por qué es el Día Mundial de la Danza? Bueno, el Día Mundial de la Danza se celebra porque fue la declaración mundial por una fecha importante de un artista, un bailarín muy importante, y bueno, fue declarada entonces por ello el día para celebrar la danza a nivel mundial, y hoy estamos pues rememorando esta fecha. Y bueno, el 29 de abril pudimos realizar dos galas muy importantes donde estamos buscando que toda la comunidad se pueda deleitar con el arte y la cultura y la danza que manejamos en Guarne. ¿Dónde hicieron este festival? Bueno, te cuento que la Semana de la Danza se desarrolló del 25 al 30 de abril y de lunes a jueves tuvimos talleres de diferentes técnicas: salsa, maquillaje artístico, danza contemporánea, danza urbana, danza terapia, folclore. Y el viernes tuvimos dos galas, una se llamó La Danza Nos Une, donde están todos los artistas locales, grupos locales, grupos representativos de Casa de Cultura de Danza, y más tarde fue la gala de Entrelazados, que es un festival a nivel nacional. Nos acompañaron parejas de muchas partes de Colombia, y bueno, y toda la comunidad guarneña se pudo deleitar con todo este arte. Bueno, y como podemos apreciar, va mucho público a todos estos eventos que se programan acá en la población. Me imagino que no es solamente la danza, me imagino que el teatro, la música, todo tiene espacio acá a través de este espacio tan importante que tienen ustedes para trabajar la cultura del municipio. Claro que sí, te cuento que el mes pasado, el 26 de marzo, celebramos el Día Internacional del Teatro. Tuvimos 3 días de programación con obras de teatro, tuvimos performance, tuvimos comparsa, y realmente
ya en este momento que podemos tener presencialidad, estamos buscando que las personas se vuelvan a acercar de nuevo al arte, a la cultura, al teatro y a la danza. Entonces, hay espacio para todos. Y también tenemos música, estuvimos con música que gira en Semana Santa y fue realmente hermoso la misa criolla, porque la misa criolla es músicas del sur en una misa. Entonces fue algo bastante bonito. Entonces la Casa de la Cultura está generando arte por todos lados y realmente queremos que toda la comunidad se acerque y pueda disfrutar de todo esto. Bueno, invitemos para que se acerquen todos los habitantes de Guarne y participen de los diferentes talleres que se dan acá. Demos las plataformas, los contactos. Claro que sí. Bueno, la Casa de la Cultura de Guarne tiene tres escuelas, la Escuela de Artes Visuales, la Escuela de Artes Escénicas y la Escuela de Música. En Artes Escénicas tenemos teatro, tenemos danza urbana, bailes de salón, danza folclórica, estimulación temprana en danza. Bueno, tenemos para todas las edades. Para las personas que quieran participar, también tenemos teatro, para que estén pendientes de las inscripciones, porque es un espacio abierto para todos y todas. Las plataformas en Facebook lo encuentran como Casa de Cultura, en Instagram también, para que revisen toda la programación que tenemos para ustedes, porque apenas estamos empezando. Ahí han podido apreciar imágenes del gran movimiento cultural que tenemos acá en la Casa de la Cultura del municipio de Guarne. Programa especial que estamos haciendo hoy en Recorridos con Jair. Programa que recorre las diferentes regiones, las diferentes poblaciones. John Freddy Ruiz Jaramillo trabaja con la cultura acá del municipio de Guarne hace muchísimos años, lo conozco yo, y me da mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa, John Freddy. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos al programa, muchísimas gracias por estar aquí en Guarne. Pues es un honor que ustedes vengan a visitarnos, especialmente aquí en esta sede de la Casa de la Cultura, que es pues un punto de encuentro de más de 1.700 alumnos en todo el pueblo del área urbana y tenemos otros más de 1.200 en el área rural que se manejan directamente desde acá. Entonces es un honor que ustedes vengan a darnos esa visita y por aquí siempre estarán a la orden. ¿Cómo se llama la Casa de la Cultura de Guarne? La Casa de la Cultura se llama José Luis Zapata Sánchez. Allí vemos un cuadro que ahorita le hace una toma de este señor. Uh-huh. Él fue un pintor, escultor, fue también letrado, entonces fue una persona muy importante en el nivel de cultura aquí en Guarne, por eso se le dio este nombre en honor a este señor, José Luis Zapata Sánchez. José Luis Zapata Sánchez, bueno, este es el nombre de la Casa de la Cultura de Guarne, ciudad comunera, una ciudad que tiene muchísima historia. Así es, también de pronto en esta imagen que están viendo aquí a mi lado, encontramos parte de lo que fue el aspecto comunero, la revolución comunera, y eso nos ha hecho muy conocidos a nivel de Antioquia por toda esta revolución comunera que tuvimos, por todo este alzamiento en armas para poder defender los derechos. Y desde entonces siempre Guarne ha sido líder en muchas cosas a nivel de cultura especialmente. Bueno, hablemos, Freddy, de ese trabajo que usted viene sacando adelante acá. Lleva muchos años con la Casa de la Cultura. Así es, yo soy licenciado en danzas de la Universidad de Antioquia y llevo más o menos 30 años manejando grupos de danza aquí en el pueblo. En esta administración estamos trabajando en la parte ya administrativa, aplicando todos mis conocimientos que tuve en la universidad, pero ya en la parte como de gestor cultural, toda la parte de organización de los eventos, de la programación cultural. Y entonces aquí en la Casa de la Cultura vemos cuatro coordinadores. Estamos la coordinadora académica, la coordinadora administrativa, yo soy el coordinador de toda la parte
de la agenda cultural, todos los programas culturales, y hay un apoyo también logístico en la parte de contratos, de contratación también. Entonces, uh-huh. En ese momento estamos esperando que nombre el alcalde, probablemente un director de cultura, que probablemente sea el que vaya también a manejar lo que es el nuevo centro de cultural que se está construyendo en este momento en Guarne. Entonces, en esta parte administrativa ha sido también un reto muy grande manejar tantos profesores. Son casi 45 profesores que tenemos en Guarne, en la Casa de la Cultura, y en los diferentes programas de la Escuela de Artes Escénicas, la Escuela de Artes de Música y la Escuela de Artes Visuales. Entonces, es un trabajo muy grande. Hablemos un poco de esa agenda cultural que vienen sacando adelante y que para este segundo semestre del año pues vienen muchas cosas importantes, entre ellas me imagino las fiestas de la Cabuya. Claro que sí, también de pronto lo que es la Casa de la Cultura maneja todo, cada mes una programación especial diferente. El mes pasado fue el Día Internacional del Teatro, se hicieron muchas actividades referentes al teatro. Ahora estamos en la celebración del Día Internacional de la Danza, que ahorita fue en abril, entonces fue con mucha actividad cultural de danzas, el Festival de Danzas Entrelazados que se tiene a nivel de nacional, se invitan 10 parejas a nivel de Colombia para que vengan aquí a Guarne a mostrar todo su talento. También ya se vienen pues diferentes programaciones del Día del Maestro, el Día de la Madre, todas las actividades y las fechas nacionales también. Nosotros siempre buscamos la forma para festejarlas de forma cultural. Entonces la agenda es muy grande. Desde el principio de año se programa. Cada mes que se va a hacer, también se realizó Música que Gira, uh-huh. En el marco de Semana Santa. Música que Gira pues, es un evento que se realiza en 3 municipios. Por ejemplo, este año vinieron Granada y Marinilla aquí a Guarne. De luego vamos todos los 3 municipios a Marinilla y luego todos a Granada. Con la banda sinfónica, con diferentes actividades musicales. Y se llama Música que Gira, un evento sacado de aquí a la Casa de la Cultura. Qué importante es eso. Muy bonito. Entonces cada mes tenemos mucha actividad cultural. Realmente estamos moviéndonos mucho, hacemos todo lo posible porque Guarne sea un referente cultural a nivel del Oriente. Freddy, hablemos de las fiestas de la Cabuya. ¿En qué época del año se realizan y un historial de estas fiestas? Las fiestas tienen más de 37 años de realización. Se realizan en el mes de diciembre, más o menos entre el 21, 22, 23, 24 de diciembre. Porque la fecha de fundación del municipio fue el 24 de diciembre, entonces en honor a esa fecha de fundación es que se realizan las fiestas de la Cabuya. Y como todos lo saben, pues Guarne fue un pueblo muy culturalmente muy arraigado a la Cabuya, económicamente pues dependió mucho tiempo del fique, entonces por eso en honor a ellos se llaman las fiestas tradicionales de la Cabuya. Y se hacen diferentes actividades, tanto pues lo más común es las orquestas, ese tipo de cosas, pero también se hacen actividades de hilanderas, concursos de personas que trabajan el lazo, la Cabuya. Todavía estamos buscando la forma de rescatar esas tradiciones de la Cabuya, cómo se hacían diferentes artesanías con ella, y estamos logrando como esa parte. Entonces la Casa de la Cultura aporta en las fiestas de la Cabuya toda esa parte de buscar los campesinos que todavía trabajan con la Cabuya, traerlos al pueblo, o sea, que la gente se identifique con ellos. Entonces estamos recuperando toda esa parte tradicional de estas señores y señores que han trabajado la Cabuya a nivel de tantos años y que entonces queremos que se sigan conservando y seguirlos cuidando. Bueno, ya saben, las fiestas de la Cabuya en el municipio de Guarne, toda una historia, toda una tradición. En años anteriores se hacía el reinado de la Cabuya, ¿todavía se hace? No, desde la administración pasada se dejó de hacer las fiestas de lo que es el reinado de la Cabuya. Siempre han tenido diferentes énfasis, o sea, otros años han sido no tanto por belleza, sino porque muchas veces las niñas hacían muchas actividades, la que más recogiera dinero para su vereda, o la que propusiera un proyecto muy bonito para su vereda, entonces era el mejor proyecto, esa era la que ganaba y se le ejecutaba el proyecto en la vereda. Entonces, muchos años han venido diferentes estilos para ganar. Otras de pronto sí han sido por belleza, por inteligencia, pero bueno, lamentablemente en esta administración tampoco se volvieron a dar lo que es el reinado de las fiestas de la Cabuya. Más fácil se invierten como esos dineros en actividades en las mismas veredas que darle un referente económico a una niña por X o Y motivo. Entonces, se piensa que ya las niñas son bonitas todas en general y que lo más importante es conservar las tradiciones. Bueno, algo muy importante, porque yo he participado en esas fiestas de la Cabuya, es que ustedes han recuperado, si así se puede llamar, el tradicional desfile de silleteros, que las silletas, pues, Santa Elena tiene sus límites con Guarne y la mayor parte de las veredas donde tienen todos estos cultivos de flores pertenecen a Guarne y casi que podemos decir que el desfile de silleteros nació fue en Guarne. Pues
Tú lo has dicho, ¿cierto? La mayoría de veredas que producen flores y que participan en el desfile de silleteros de Medellín, los silleteros son de Guarne, más o menos un 80% de esos silleteros, y los últimos ganadores absolutos son de Guarne. Ajá. ¿Cierto? Lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido toda esa tradición de floricultores, pero no se había dado la importancia que se ha dado en los últimos años del desfile de silleteros o silleteritos para resaltar esas veredas de San Ignacio, que tienen límites con Santa Elena y Medellín, pero sin embargo se le está dando esa importancia. Entonces, en los últimos años se ha hecho ese desfile de silleteros, silleteritos también, dando la importancia a los niños cultivando ese tipo de cosas. Entonces, queremos, como ya de la cabulla no se está dando tanto, se está produciendo tanto, simplemente quedó como el nombre, sí se está dando mucha importancia en el marco de las fiestas de la cabulla, hacer este desfile, que es el desfile tradicional de la fiesta de la cabulla, y con un gran número de silleteros en diferentes tamaños y diferentes formas para poder, porque la gente se sienta muy identificado con nuestra cultura silletera. Bueno, ¿cómo hace presencia la Casa de la Cultura con todos esos monitores, con todos esos profesores en las más de 37 veredas que tiene la población? Bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de que Guarne, creo que es de los pocos municipios de Antioquia que tiene un promedio de casi 40-45 profesores a nivel de municipal, ¿cierto? Entonces, todos estos profesores están repartidos, como les decía ahorita, en las tres diferentes escuelas. La Escuela de Música es la que más profesores tiene, la Escuela de Artes Escénicas y la Escuela de Artes Visuales. Entonces nosotros tenemos las diferentes convocatorias a principio de año para los alumnos que quieran participar en todos esos talleres desde cero, como los otros cursos ya más avanzados. Y hacemos una campaña con las escuelas que si ellos mismos quieren que se vaya un profesor allá a esa escuela, le hacemos una especie de sondeo con los maestros, con los directores, que ven qué potencial tienen los alumnos para mandarle determinado profesor. Si les gusta solamente la música o estos chicos de aquí les gusta mucho la pintura, entonces se va el profesor de pintura para allá. Procuramos mantener siquiera las 30 y punta veredas de Guarne con un profesor, por lo menos, uno o dos profesores atendiendo esas veredas para que tengamos una participación importante a nivel rural. Freddy, mucho gusto volverme a encontrar con usted, verlo en este espacio tan importante, en la cultura, que eso es lo nuestro. Invitemos a todos los habitantes de Guarne a que se beneficien de toda esta actividad cultural que ustedes vienen sacando adelante. Así es, tenemos, como les decía ahorita, tenemos un proyecto muy grande que es la nueva construcción del Centro Cultural de Guarne, un centro cultural de más de 5 pisos de edificación que lo está sacando en este momento a flote el alcalde Marcelo Betancur, y vamos a tener la capacidad todavía más de tener más gente para impartir los conocimientos que tenemos. Ahora estamos en un lugar un poco más pequeño, pero sin embargo no tenemos mucho cariño, mucho amor para que la gente de Guarne venga y nos visite y participe de todos estos talleres que son muy importantes para la creación de una nueva sociedad. Luego de apreciar el gran trabajo que se viene realizando en la Casa de la Cultura, voy a mostrarles unas imágenes de estos camiones escalera que son patrimonio cultural de la nación. Son toda una historia rodando, como una de tantas, el picaflor, la princesa, la Santa Cruz, el soberano, esos son los nombres de todos estos camiones escaleras que tenemos en el departamento de Antioquia y que en otras regiones de nuestro país los llaman chivas. Los voy a dejar con un historial de los camiones escalera, cómo llegaron a nuestro país, y luego pues ya finalizamos este programa especial en el municipio de Guarne. La chiva uso escalera de Colombia no es solo en medio del transporte rural más popular del país, sino que todos sus elementos, desde su fabricación hasta sus llamativos colores, la convierten en uno de los símbolos más importantes del país. Esta buseta, que apareció hace unos 100 años, es una imaginativa solución a uno de los principales problemas del transporte colombiano: las grandes diferencias de altitud y la dificultad de construir carreteras en los Andes. Se trata básicamente de una buseta construida artesanalmente sobre la carrocería desnuda, chasis y motor, de un potente camión que puede ser un Ford, un Chevy, un Dodge o cualquiera con suficiente potencia para recorrer los angostos y empinados caminos de los Andes colombianos, cargado con los viajeros y sus mercancías que van y vienen de los mercados.
En una escalera se combinan las mejores virtudes del pueblo colombiano: imaginación para desarrollar y construir el vehículo, trabajo concienzudo para realizarlo y explosión de colores en el resultado final. Las primeras chivas o escaleras se construyeron a principios del siglo XX en la región de Antioquia. En un principio constaban únicamente de una plataforma de madera colocada sobre la carrocería de un camión, sobre la que se ponían tres o cuatro bancadas corridas para sentarse. Ninguna otra protección ni lateral para evitar las caídas, ni superior para protegerse de la lluvia. Una de las primeras mejoras fue colocar una cubierta de lona para proteger a los viajeros de las inclemencias meteorológicas. Posteriormente, esta sería sustituida por un techo fijo de madera o de metal. De esta manera, el techo podía ser empleado para transportar los objetos e incluso viajeros en caso de que el interior ya estuviera completo. Para acceder a este espacio superior suplementario se añadió una escalera de mano fina en la parte posterior, lo cual se convirtió en otro de sus elementos distintivos y que dio nombre a otro de sus apodos, bus escalera. Por otra parte, el lateral derecho de la chiva se mantuvo abierto para poder acceder a las bancadas corridas sobre las que se sentaban los viajeros, mientras que el lado izquierdo se cerró dejando unas aberturas o ventanillas sin ninguna protección. Las chivas o escaleras tradicionales no suelen llevar puertas. Las escaleras se caracterizan por sus brillantes colores, generalmente en variaciones de los colores nacionales amarillo, azul y rojo, y se suelen decorar los interiores con imágenes religiosas, vírgenes y santos, bajo cuya advocación y protección se realizan los viajes. Mientras que en los laterales lo importante es el color, puede decirse que no hay suficiente espacio sobre el que pintar una composición. En la parte posterior de la chiva se suele pintar un espectacular cuadro que la personaliza aún más. No sin razón se afirma que una chiva sin su cuadro posterior no está completa. De este modo, las chivas andinas se convirtieron en parte del paisaje, de la tradición y del folclore colombiano. Con el tiempo, estas busetas pasaron de los agrestes caminos andinos a las calles de las grandes ciudades. Las chivas, como otros muchos aspectos de las culturas tradicionales, han sido objeto de muchas discusiones y debates basándose en su peligrosidad y la imagen poco moderna que da del país. Por estos motivos, si bien siguen considerándose parte del legado tradicional colombiano, el uso de las chivas como medio de transporte se ha visto restringido a las áreas rurales más apartadas de los centros urbanos importantes como Bogotá, Cali, Cartagena o Medellín, donde únicamente se utilizan como busetas turísticas, convertidas en auténticas discotecas o bares musicales rodantes. Si bien es innegable que las artesanales chivas no gozan de todas las cualidades de la construcción de los vehículos industriales homologados ni de sus garantías, siguen siendo unos vehículos ideales para cubrir las necesidades para las que originalmente fueron creadas. Esto es transportar pasajeros y carga de un modo eficiente, económico y relativamente más rápido que los vehículos de carga animal por zonas rurales apartadas de los grandes centros, generalmente en las zonas andinas de Colombia, con caminos agrestes, sin asfalto y con escaso mantenimiento. Por otra parte, frente a la modernidad que presenta uniformidad y desarreglamiento, hay modelos de autobuses, trenes o tranvías que son de uso prácticamente universal, por lo que han dejado de ser propios e identificativos de un lugar. Las chivas representan la tradición, el alma y los colores de Colombia. Asimismo, las chivas reúnen otras cualidades que son muy apreciadas en la actualidad: la recuperación y reutilización de materiales, la manufactura artesana local frente a la industria deslocalizada. Además, los asientos individuales de los autobuses modernos favorecen el aislamiento y el individualismo, mientras que en un viaje en una escalera es realmente una experiencia comunitaria en la que es imposible aislarse y en la que se comparte todo durante el trayecto. Con esta imagen de la Puerta del Oriente termina nuestro programa en esta oportunidad, documental especial que hicimos sobre el municipio de Guarne, su historia, sus grupos culturales que tenemos acá, las fiestas de la cabulla. Los invitamos para que visiten esta hermosa población. Los dejo con los espacios del Centro Cultural Javier Alondoño en contacto y a continuación el espacio de Dinámica Asesorías Jurídicas. En el municipio del Retiro estamos renovando nuestra sala para que propios y visitantes puedan seguir disfrutando de nuestros paisajes. Gastronomía,
gente amable y un entorno seguro. La remodelación del parque principal es un hecho. Un parque verde con espacios amplios para el disfrute de grandes y pequeños. En El Retiro, el parque renace contigo. Jair, muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes, un saludo especial. El pasado 30 de abril se hizo el Festival Nacional de Danza por Pareja. Lo hacemos como en una alianza con el municipio de Guarne. Alrededor de 10 parejas, y entre esas 10 parejas había un grupo artístico de la ciudad de Villavicencio. Fue la única excepción que hicimos por un proceso de trabajo arduo que tiene esta corporación de danzas de esta ciudad. Tuvimos presencia de Popayán, de Cali, de Cundinamarca, también del Valle del Cauca, de Santa Marta, presencia de grupos de Buenaventura y por supuesto nuestro departamento. Fue un proceso bastante bonito, con diferentes puestas en escena de diferentes regiones del país. Entonces fue variado, divertido para la gente y en un escenario diferente. Ajá. Aprovechando pues que como en el parque están en construcción, se hizo en el sector de la Y, en ese parque natural, con una tarima y un sonido y como al aire libre para la gente y mirando este fondo también que tiene, que es el café que está produciendo nuestras montañas guarceñas. Son varios años ya que se lleva haciendo este festival de danzas en la población y hay público para todas estas actividades. Desde que nació este encuentro de danzas en El Retiro hace muchos años, siempre hemos contado con muy buen público. Sí, Jair, y aparte de que uno de los iniciadores de esos procesos fue cuando usted estaba director de cultura, que recuerdo hace muchos años, yo era muy peladito. Ya hay varios festivales, está este Festival Nacional de Danza por Pareja, está el de Danza Guarceña, que mostramos los procesos del Retiro nada más, está el Internacional de Danzas, que va a ser en el mes de octubre. Entonces ya no es uno solo, sino muchos festivales de diferentes formatos, mostrando diferentes puestas de baile de diferentes procesos. Hablo de la parte local, departamental, nacional e internacional. Ajá. Bueno, ¿y qué se viene ahora en este segundo semestre para todos los que les gustan las danzas, para estas escuelas de formación que ustedes tienen? Bueno, ya estamos con el proyecto de circulación. La idea es circular, empezar a mostrar nuestros procesos y nuestros trabajos en compañía del profesor Kevin, que trabaja la parte urbana y en apoyo en la parte folclórica. Tenemos muchas invitaciones. Por ahí una invitación para Corozal Sucre, un concurso. Está lo de Antioquia Vive la Danza, la Música y el Teatro. Hay una invitación en el mes de noviembre a México. Entonces tenemos mucho por hacer. Nos falta todavía idea de la danza guarceña, que va a ser en el mes de junio. Como está hablando el Internacional de Danzas en octubre. Y se va llegando diferentes eventos. Después del segundo semestre es que esto se dispara en la parte pues, de circulación. Entonces hay mucho para hacer por parte de nosotros. Bueno, gran actividad con las agrupaciones que tenemos acá en el municipio del Retiro. Esas invitaciones son, ustedes tienen diferentes grupos, o sea, hay uno de mayores, uh-huh. De juvenil, de niños, de la tercera edad. Sí, hay diferentes procesos, está desde los niños, desde Guarceñito, iniciamos nosotros allá desde los 0 años, digamos. Hay un proyecto con el grupo de estimulación que los visitamos una vez al mes desde que los niños están dentro del vientre de sus madres, con trabajo de ritmo, estimulación temprana, grupo de iniciación, grupo semillero, grupo juvenil, grupo creación, proyección 1, proyección 2, adultos mayores, grupo inclusive, zona rural. Hay de todo un poquito, hay grupos de baile urbano, el profesor Alejandro por el lado de Actitud Joven de la Oficina de Juventud tiene más grupos de baile urbano y hay un proyecto muy importante, Jair, que tenemos la alcaldía y la corporación de brindarle empleo, digámoslo así, no un empleo directo sino indirecto, a personas que uno vea como con este empuje de en próximos años seguir los procesos porque uno no va a bailar toda la vida. Entonces tenemos un proyecto de la alcaldía y Corfore con un proyecto de horas y están yendo a diferentes veredas para hacer un cubrimiento del 100%. Entonces, en este momento está Cindy Acosta con este profe, Cindy Morales Acosta, está la nieta de Rita Olivia con ballet, que es María del Mar. Ajá. Está una chica de Los Alaos que se llama Valentina Pulgarín, está Daniel, un chico que vemos con muchas actitudes en procesos de veredas, y está Juan Andrés Mejía, empezando a dar procesos por horas y creando sus propios talentos y mirando la posibilidad de que haya nuevos líderes en la danza.
Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Programa Recorridos con Jair, una propuesta diferente cada 8 días. Ustedes se dan cuenta que nosotros estamos contando historias, visitando los municipios y con diferentes agrupaciones de todo el oriente de nuestro departamento. Estamos llegando a las 2 regiones, al oriente, al suroeste, y en la ciudad de Medellín estamos a través de los sistemas de televisión comunitaria, las parabólicas, que los invitamos a que las apoyen. Estamos en la oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas, nuevamente con el doctor Jorge Mario Sánchez Arbeláez, que cada 8 días trae temas de interés general. Doctor, bienvenido de nuevo a su espacio. Saludos, Jair, saludos a todos los televidentes. Con Dinámica Asesorías Jurídicas ya llevamos un buen tiempo en el programa de Recorridos con Jair. Qué bueno que a la gente les guste este espacio, especialmente que se puedan comunicar con nosotros a los teléfonos que ahí aparecen en pantalla, decir que vieron el programa de Recorridos con Jair, y la consulta no tiene ningún costo. Muchas personas se quedan sin la posibilidad de tener una asesoría jurídica por considerar de que no tienen los dineros para pagar un abogado, y pues dejan perder sus derechos o sin hacer ninguna reclamación. En este caso en especial, qué bueno que a través de este programa le demos a conocer a las personas la posibilidad que tienen de comunicarse con la oficina de Dinámica Asesorías Jurídicas, donde la consulta no tiene ningún costo, y donde en especialmente si le vamos a llevar un proceso a ustedes, pues solamente cobramos nuestros honorarios, es decir, nos debe de pagar si ganamos, si usted ve un resultado, es decir, si el proceso salió a nuestro favor. Si no, no nos tiene que pagar absolutamente nada, es decir, no tienen excusa alguna para no comunicarse con Dinámica Asesorías Jurídicas a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Bueno, qué interesante eso, ya saben ustedes, si no hay resultado no les cobran absolutamente nada, y con toda seguridad que sí van a haber buenos resultados. Marquen estas líneas telefónicas, y hoy vamos a hablar de un tema que es de interés general. Claro que sí, hombre Jair, y es cuál, y es acerca de muchas personas, si bien el ideal, cotizaron para poder alcanzar una posible pensión de vejez, infortunadamente muchos de ellos no lo lograron por no tener una estabilidad laboral que les permitieran tener una pensión, es decir, adquirir las semanas mínimas para pensionarse por vejez. Entonces, estas personas, cuando llegan los hombres a los 62 años o las mujeres a los 57 años, tienen derecho a que les devuelvan esas semanas que alcanzaron a cotizar, ¿cierto? Es decir, si estuvieron en un fondo privado, que les den la devolución de sus aportes junto pues con el bono pensional, y si estuvieron en Colpensiones, a que les den su indemnización sustitutiva, es decir, que les devuelvan las semanas que cotizaron. Pero nos hemos encontrado que existe un gran faltante, es decir, muchas personas esas semanas se las devolvieron mal. ¿Qué quiere decir que se las devolvieron mal? No se las devolvieron con todo el dinero real al que tienen derecho. ¿Por qué? Porque esos fondos de pensiones, o en general, o por lo general Colpensiones, le devuelven solamente lo que usted les cotizó a ellos directamente, pero no les están devolviendo las personas los tiempos trabajados en el sector público. Ejemplo, si usted prestó servicio militar, tiene derecho a que ese tiempo que usted prestó servicio militar se lo devuelvan. Ejemplo, si usted trabajó para una entidad pública, es decir, para una alcaldía, una gobernación, y estuvo solamente 1, 2 o 3 años, pero su gran tiempo fue que estuvo en el sector privado y solamente le devolvieron lo del sector privado, tiene derecho a que esos 2 añitos o 3 años que estuvo en el sector público, en esa alcaldía o en esa gobernación, se los devuelvan. Vemos mucho cómo en estas zonas de los pueblos, y tenemos así varios clientes del suroeste, del oriente antioqueño, que trabajaron, por ejemplo, para el Banco Agrario. Esas personas no les están devolviendo las semanas que trabajaron en estas entidades públicas.
que estuvieron, por ejemplo, en el tránsito, en la Secretaría de Tránsito de Itagüí, en la Secretaría de Tránsito de Bello, no les devuelven estos tiempos. Para eso, entonces, los invitamos a que se comuniquen con la Oficina de Dinámica de Asesorías Jurídicas. No importa si usted ya solicitó estas semanas hace 2, 3, 4, 5 años o no lo ha hecho, lo pueden hacer a través de la Oficina de Dinámica. Dicen que escucharon el programa de o que vieron el programa de Recorridos con Jair y la consulta no tiene ningún costo. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Queremos dar un consejo que sirva con el corazón, que permita trabajar con equidad por el beneficio de toda la comunidad y cada uno de los entornos sociales, culturales y naturales de nuestro territorio. Daremos lo mejor de nosotros para buscar más oportunidades y más progreso para los guarceños. Somos un consejo donde todos nos fortalecemos. De la mano trabajaremos para buscar soluciones a las necesidades que se presenten. Un consejo cercano para que juntos avancemos. Consejo Municipal de El Retiro. Servimos con equidad. Carolina Ramírez Galvis, presidenta. Con la instalación de los nuevos módulos caninos, recuerda traer tu propia bolsa para recoger las heces de tu mascota. Gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.